Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Continuamos hoy con esta serie de vídeos acerca de cómo jugar gratis a Magic, o bueno, casi casi gratis. Y todo esto viene a raíz de lo que pasó exactamente hace un par de meses, cuando Wizards of the Coast lanzó esta colección del celebrando el 30 aniversario de Magic, que realmente, por cierto, ocurre en agosto de 2023, pero lo lanzaron en noviembre porque cuando uno quiere dinero le da igual las fechas. Bueno, pues lanzaron este producto 30 aniversario que fue, digamos, el comienzo de la gran guerra de los proxies, también conocidos como parches o cartas falsas, incluso podríamos llamarlo. Lanzaron este producto que eran los primeros proxies oficiales que lanza Wizards of the Coast, es decir, cartas falsas que lanza la propia empresa que crea esas cartas. Y dices, ¿por qué las llamas falsas? Las llamo falsas porque son réplicas, no son legales en torneos, y de hecho, el reverso de la carta no es el reverso tradicional. El reverso de estas cartas, como podéis ver, es este que tenéis aquí, que como digo, no es el tradicional, del cual hablaremos. Bueno, puedo hablar ya, puedo ir hablando ya en este momento para que veáis el reverso tradicional, que sepáis de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es del reverso típico. Le cambiaron el reverso y por tanto estas cartas no se pueden jugar en torneos. El reverso tradicional es este que veis aquí de toda la vida y que, bueno, podéis ver incluso en Magic Arena, pues las cartas por defecto, las fundas, el reverso que viene por defecto es el reverso tradicional de toda la historia de Magic. Bueno, pues estas cartas es lo que llamaríamos proxies, ¿de acuerdo? Ellos no lo han llamado proxies, realmente son réplicas, pero bueno, podríamos llamarlo cartas falsas, proxies, parches, con los cuales tú puedes jugar. ¿Cuál fue el problema de este producto? El problema de este producto es que intentaron vendernos algo que no valía nada, o mejor dicho, cuyo coste de fabricación es prácticamente cero. Nos lo quisieron vender a $1000. $1000, 4 sobres con 15 cartas aleatorias cada uno de ellos. Este producto fue un absoluto fracaso. Todo lo que sabemos hasta ahora de él, o al menos los indicios, apuntan a que ha sido uno de los mayores fracasos de la historia del juego. De hecho, diría de los mayores fracasos en cuanto a ventas. Uno de los productos que menos se ha vendido y que más rechazo ha producido en la comunidad. Pero lo que sí provocó fue que comenzase la batalla, la guerra de los proxies. Mucha gente se dio cuenta de, oye, esta gente está intentando vendernos algo que no vale nada por $1000. Bueno, 1.200 euros en España, si le sumamos los impuestos, y $1100 en Estados Unidos porque hay menos impuestos. Bueno, el caso es que dijeron, oye, ¿por qué no imprimimos las cartas? La verdad es que toda la vida lo hemos hecho, ¿vale? Toda la vida lo hemos hecho y de hecho os lo voy a mostrar aquí en un segundito, aquí en esta parte de la imagen. Bien, en esta imagen veis tres cartas. Esas tres cartas son tres Black Lotus. Ojo, tres Black Lotus, tengo tres Black Lotus, tengo mucho dinero. Bueno, pues, como digo, este vídeo es para que aprendáis a jugar gratis a Magic o lo más barato posible, ¿vale? No hace falta que os gastéis $1000 con ese producto, ni hace falta que compréis un Black Lotus original, ni las tierras de nada de eso, porque podéis tenerlas gratuitamente. De hecho, yo el primer día de mi vida que jugué a Magic, que debió de ser a finales del 1996, tenía ya un mazo completo, buenísimo. Tenía cuatro Force of Will, bueno, tenía un montón de cartas que hoy en día son muy caras, que en su momento también eran caras, de hecho no me las podía comprar porque era un jovencito sin dinero. Y aquí tengo, os voy a mostrar mi primer Black Lotus. Wow, ahí lo tengo, se ve al revés. Vale, aquí tenéis el Black Lotus ya en vertical y como tiene que ser en el sentido correcto. Este es mi primer Black Lotus, ¿eh? Todos podéis tener un Black Lotus si queréis. De hecho, es la forma más sencilla del mundo de toda la vida, que la hemos hecho todos al principio, sobre todo cuando empiezas a jugar. Es, bueno, ¿qué cartas me monto mi primer mazo? Alguien te regala unas pocas comunes, alguien te regala algunas cartas, te compras unas poquitas cartas y las que te faltan, bueno, pues dices, mira, pon parches o proxies, como lo queréis llamar hoy en día, ¿vale? Este fue mi primer Black Lotus. Es broma, ¿vale? No fue mi primer Black Lotus, solamente un ejemplo. Mi segundo Black Lotus es este y también lo podéis tener todos. Este está todo guapo, ¿eh? La gente que se cura los parches. Hay gente que se los dibuja, a mano y hace cositas súper bonitas. Esto de toda la vida, ¿no? La gente que se ha hecho sus propios parches con el Black Lotus o con la carta que necesites. Como digo, yo el primer día que empecé a jugar a Magic ya tenía mis cuatro Force of Will. Recuerdo que al cabo del tiempo un día dijo alguien, oye, tal, tengo... Tengo unas Force of Will aquí que me sobran, te las dejo en 500 pesetas cada una. Y dije yo, tráelas para acá, 500 pesetas. ¿Sabéis cuántas son 500 pesetas? 3 euros. 3 euros son 500 pesetas. Así que me costaron 500 pesetas las primeras Force of Will, que en su momento, para mí, para un jovencito como era yo, en el año 1996 o 97, pues era un dineral. Bueno, y el último Black Lotus que voy a enseñar es este. Que se ve con mucho reflejo, pero lo voy a poner para que se vea bien. Y este Black Lotus es una réplica, ¿vale? Es falso, es lo que llamamos un proxy, lo que propiamente llamamos hoy en día un proxy. Los dos primeros valen 0 euros, son gratis, ¿de acuerdo? Con que tengáis cualquier carta que podéis poner de base. De hecho, en el Black Lotus del centro, que no lo he mostrado, creo que hay una isla. Bueno, la primera carta que he pillado que tuviese por ahí, las tiran, ¿vale? Las cartas, os pueden regalar cajas de cartas, ¿vale? Cualquier amigo o una tienda incluso a lo mejor os regala cartas para que comencéis.
porque no valen nada. Las cartas de bajo valor pues tienen valor cero prácticamente. O sea, un parche, tener un mazo y poder jugar con él con amigos, vale cero, ¿vale? Pero esta de aquí, estas cartas se imprimen, las hacen... No voy a hablar de las tiendas específicamente porque este es un tema un poco polémico, al menos desde el punto de vista legal. Tú puedes hacer un Black Lotus escrito a mano en tu casa, tú puedes hacer lo que quieras en tu casa, escribirlo a mano, imprimirlo con una fotocopiadora, ya sea en blanco y negro o en color, también es totalmente válido, o imprimirlo en una imprenta, en una fotocopiadora que haya en tu barrio. Puedes llevar las cartas originales y fotocopiarlas, o llevarles los archivos y que te los impriman y te van a hacer en papel o incluso en cartulina. Pueden hacer réplicas que se nota que son totalmente falsas, pero estas las hacen, hay tiendas especializadas en esto y hacen un producto. Este es falso, ¿vale? Pero a simple vista pasa completamente desapercibido, hombre, porque es un Black Lotus y la gente te lo va a mirar con lupa. Literalmente con lupa. Pero cualquier otra carta de 5 euros, 10 euros, 20 euros, lo que sea. De hecho, hace ya muchos años que es muy habitual que en un torneo se pille a alguien con cartas falsas. Imprimidas así, de estas que se imprimen... Joder, qué desastre, estoy metiendo cartas en las fundas. Metiendo imprimidas en internet, de encargo, hay imprentas que las hacen, sobre todo especialmente en China. No quiero dar más pistas tampoco, porque como digo, es un tema un poco polémico. Y aunque yo me he comprado un pack, son para mí, para nivel personal. O sea, nunca jamás compraría un Black Lotus de verdad. O sea, o juego con parches... Joder, da igual, este Black Lotus ahí se queda. O compro un pack... en China o me las escribo yo, sabéis, a mano. O sea, la cuestión es que no me importa demasiado. O sea, si quiero jugar con un amigo un mazo que tiene estas cartas antiguas que son totalmente inaccesibles, porque un Black Lotus a día de hoy yo creo que seguramente sea imposible conseguir uno por menos de 10.000 euros prácticamente a día de hoy. Bueno, pues aquí tengo mis tres Black Lotus, como os decía antes. Aquí los tenéis, bien bonitos, ¿eh? Los tres Black Lotus, los tres igualmente ilegales en torneos, pero bueno, tan ilegales en torneos como son estos Black Lotus que vendían no a $1.000, porque te venden $1.000 cuatro sobres. La probabilidad que te salga un Black Lotus era ridícula. Creo que un Black Lotus de esta colección, si quisieras conseguirlo a base de abrir sobres, costaba miles y miles y miles de euros, a lo mejor hasta 10.000 euros o algo por el estilo. Bueno, pues precisamente también quería hacer este vídeo para mostraros que se puede jugar gratis. Simplemente te escribes las cartas que tú quieras, las puedes dibujar a mano, las puedes imprimir, las puedes fotocopiar. Para mostraros también un paquetito que he recibido esta mañana que no sé exactamente qué es lo que contiene. Bueno, sí sé que lo que contiene. Bueno, sé lo que debería contener porque viene de un cierto sitio que nunca sabes lo que va a pasar. Y lo voy a abrir aquí con vosotros. Vamos a ver qué es lo que contiene. Contiene un taco de cartas. Bien, golpeemos imprimido hasta las amnesias. En teoría, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Black Vice. Son dos mazos. Dos mazos que voy a jugar con... Tengo un amigo así de... Un compañero de batalla de Magic, ¿vale? Con el que llevo toda la vida, tanto como compañeros de juego como de negocios y de asuntos, ¿vale? Y este es su mazo y este es el mío. Yo, a ver si está bien. Vamos a ver qué es lo que sale de aquí. El mío, en teoría, es un azo... Bueno, no, era un... Sí, una especie de Zodek con León de la Sabana y con el Black Vice. Un mazo que trata de vaciarse la mano a base de tirar chispas también. Y no recuerdo muy bien el listado. Yo no sé si esta versión era la vez joven. Sí. Vais a pensar que soy súper top. Llevo todo el vídeo manqueando con todo. Con la imagen volteada, con el posicionamiento de todo, el meter el Black Lotus en la funda. Bueno, luego todo esto seguramente lo edité para perfeccionar un poquito. Vamos a ver. A ver, se nota que no son auténticas. Estas se ve a simple vista, se nota que no son auténticas porque el reverso es muy brillante. Supongo que con la cámara no se va a ver a la perfección, ¿vale? Con la cámara. Pero sí, estas son muy plasticosas. No es como el otro Black Lotus que os he enseñado antes. Esta de aquí, por ejemplo... A la legua se ve que no son auténticas. Que en el fondo está bien. Yo prefiero que se vea que no son auténticas. Porque hay gente que intenta utilizar esto para intentar... Vale, vais a ver. Aquí hay cremita. Mucha gente que intenta engañar a los demás. Que intenta comprar esto a un euro. Porque valen en torno a un euro, 50 céntimos, un euro, dos euros. Dependiendo de la calidad de la impresión. Estas son muy malas, ¿eh? Ya os digo, estas que me han llegado son muy malas. Pero mira, no me importa. Porque solamente las quiero para jugar con mis amigos. Y ya está. Oh, cuatro Strip Mine. La Strip Mine a día de hoy está restringida a una copia, pero antiguamente se podían llevar cuatro. Psionic Blast, Last City of Brass, más Black Vice, Swords to Plowshares, Savannah Lions. Es un mazo de una especie de Zodek con sus chispitas, incinerar, los Roba 7,
Disenchant porque había muchísimas necropotencias. Entonces vamos a jugar. Hemos elegido época, ¿vale? Hemos elegido creo que el año 95 o 96 como tope. Vale, mi Black Lotus, borde negro, los Moxes. Oh, aquí está todo el pack, el Sol Ring, tierras dobles, Balance. León de la Sabana de beta, por cierto. Son muy falsas, ¿eh? Se ve que son plasticosas. Mi Ancestral Recall, más Psionic, Time Walk. Aquí está todo el Power 9. Muy, muy bonitas. Son cartas. A ver, estos son los Kirapes de Arabian Nights. Los hay, yo creo que incluso en borde blanco, ¿no? De cuarta, quinta, sexta edición. Borde negro, yo creo que también fueron reeditados en novena o décima o alguna edición por ahí, pero quería los de Arabian Nights. Los de Arabian Nights no sé cuánto valen, tampoco son tan caros, a lo mejor valen 10 o 20 euros cada uno, original de Arabian Nights. No sé cuánto valen exactamente, lo estoy diciendo totalmente al azar. Y estos a lo mejor me ha costado un euro cada uno, pues bien por el chino que se los lleva. Bueno, el caso es que no sé cuánto me han costado, sinceramente, no sé si han sido 50 céntimos, un euro cada carta, pero algo de ese orden, ¿vale? Algo de esa magnitud, ¿no? Tierras dobles, se ve que son falsas, ¿eh? Se nota a kilómetros que no son auténticas, no son como la otra, son muy, muy plasticosas, muy feas. Y como digo, lo prefiero, preferiría que todas fuesen claramente falsas para que no existiese la posibilidad de que alguien intentase luego revenderlas a otras personas para intentar engañar, porque si son demasiado buenas, demasiado auténticas, ya sé que todas estas cartas, la gente, si tú compras un Black Lotus, lo vas a mirar con lupa, con megalupa, y vas a tener mucho cuidado, ¿no? De que no te engañen. Pero ya sabéis, siempre hay gente maliciosa, ¿no? Gente que busca el beneficio a toda costa. ¿A quién me recuerda eso? Y bueno, mira, por cierto, antes de abrir este paquetito, mientras lo abro, os voy a enseñar alguna cosita más que tengo aquí, alguna imagen más, porque es muy fácil que encontréis por internet incluso proxies, alteraciones que ha hecho gente profesional de esto. Muy buena, muy buena, muy buena. Estas cartas son cartas físicas reales, con el reverso de Magic. Se ven como auténticas, ¿vale? Lo que pasa es que esta, por ejemplo, esta tirada, que la he puesto porque me ha llamado mucho la atención, está ambientada en Dark Souls, ¿vale? Pues un fanático de Dark Souls ha hecho esta remezcla entre Magic y Dark Souls. Y, por ejemplo, pues cartas que existen en Magic, como son, por ejemplo, el Sol Ring o, bueno, el resto de cartas. Bueno, pues esta persona se ha dedicado a hacer alteraciones, modificaciones. Hay muchos. Si busquéis por internet, mira, por ejemplo, aquí hay otra persona pues que ha hecho sus propios proxies de estas tierras, de las tierras dobles originales. Las Scrublands, Sabana, Plateau, bueno, las 10 tierras dobles de toda la vida, que estáis viendo, por cierto, que os las he mostrado antes en mi mazo. Mi mazo, como veis, era una especie de zoo con Black Vice y que trata de vaciarse la mano. Con chispas, relámpagos, incinerar, Psionic Blast, un mazo muy bonito. Lo elegí apuesta. Dije, yo quiero estazo Black Vice, este mazo tan chulo. Vale, ¿y qué más? Y bueno, este es un ejemplo que he querido sacar de, en cuanto busquéis en internet, Magic Proxies, vais a encontrar de todo, ¿vale? Incluso estos, que son los oficiales, pero son un poquito caros para mi gusto. Bueno, entonces, vamos a ver el mazo de mi amigo. No está completo, ¿eh? A este le faltan algunas cartas porque ya tenía él algunos proxies, entonces no sé qué es lo que le faltará. Pero como veis, él a lo que va es al típico mazo de control, una de deck con sus contrahechizos. Disenchant llevan estos mazos de base porque estaba la necropotencia y había que romperla. Con sus Mana Drain, Norrisus Chapotere, Mana Drain originales de Legends, bueno, originales de Legends. Sus Swords, Two Closers, Wasteland. Esto es de Tempest, qué pájaro, me ha metido aquí una carta de Tempest. Habíamos puesto tope año 96, este es del 97. Me ha engañado. Bueno, las Force of Will de Alianzas, The Abyss, Fireball, ¿por qué lleva una Fireball? Bueno, pueden llevar una Fireball estos mazos, llevan rojo. Se llevan los monos, todos los mazos o muchos mazos llevaban monos de estos, porque rompían artefactos muy fácilmente y básicamente rompían moxes. Por un mana rompían un mox, entonces se jugaban como vamos. Biblioteca de Alejandría, Mirror Universe, el Moat. ¡Oh, qué horror el Moat! ¡Eh! ¿Qué es esto? Esta imagen la han cogido de internet. Hay una página web que, bueno, hay muchas páginas web con imágenes, ¿vale? Podéis googlear y las vais a encontrar. Y hay una en particular que cuando no tienen la imagen en el idioma español o en el idioma que tú hayas puesto, te sale este icono, este símbolo. ¡Wow! Estos morfoides en su momento llegaron a valer 30 euros. A día de hoy seguro que los puedes conseguir, son de Saga de Urza. Seguro que os puedes conseguir por 50 céntimos. Así que bueno, habrá que comprarlos en Magic Card Market por 50 céntimos originales, porque no creo que quiera jugar. Qué malas son las cartas. Son malísimas, malísimas. Uf, qué horror. El tacto es malo, se doblan mal. Las cartas de Magic buenas, las auténticas, se doblan de una forma que vuelven a su posición correcta y no deberían quedarse dobladas. No lo hagáis con Black Lotus, por si acaso, pero bueno, pues eso, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí?
Soldrin, las 4 Strip Mine. Es que, a ver, yo le pasé un listado a mi amigo y creo que le ha hecho un poco de su capa un sayo, por ejemplo, por ese Erial que lleva. Y 4 Strip Mines, yo creo que deberíamos haber restringido a una Strip Mine por mazo igualmente. De hecho, lo hablaremos porque al fin y al cabo es una partida entre amigos. Pondremos nuestras propias reglas. Ya os enseñaré. Cuando tengamos los dos mazos ya colocaditos, montaditos, porque les tengo que poner fundas, que no tengo ni fundas. Ni protectores para ponerles. O micas. Aquí están las tierras dobles, como podéis ver. Esta está mordida por un gato. Se ve ahí en la esquina superior derecha, lo veis, ¿verdad? Bueno, bastante chulo los dos mazos. Faltan cartas en este mazo porque mi amigo tiene ya parte del mazo, ya tenía algunos proxies o quizás algunas de las cartas originales porque él ha tenido siempre un poquito de todo, ¿no? Entonces, bueno, así, la carta más destacada de mi mazo agro, yo diría, de todas las que hemos visto, sería el Black Vice, quizás, la que pondría que es la carta enseña del mazo, ¿vale? Y de su mazo yo diría posiblemente, bueno, podríamos poner el Mana Drain, pero mira, antes que un Mana Drain prefiero poner el contrahechizo o la Foe, o el Force of Will. Vamos a poner el contrahechizo porque para mí, como que tiene más simbolismo, para mí, ahí está. Ahí tenemos nuestros dos mazos de proxies gratis. Gratis no, creo que han costado unos 30 euros. Sí, deben haber salido a 50 céntimos cada carta. Cada réplica de estas, cada proxy. Bueno, pues nos hemos gastado a lo mejor unos 60 euros entre los dos, 30 euros por cada mazo. En mazos que en las ediciones en las que están impresos valdrían 100, más de 100.000 euros o 200.000 euros seguramente. Solamente un Black Lotus así de beta. Las tierras dobles, los mazos, sí, son mazos de 100.000, 200.000 euros cada uno, que nos han costado 30. Y yo creo que ya bastante, bastante hemos pagado, simplemente por un capricho, ¿no? Simplemente para jugar a esto que podemos jugar de forma... Bueno, no quiero dar más pistas, porque en los próximos días os daré más información de cómo seguir jugando gratis a Magic. Hay muchísimas formas de jugar gratis a Magic. Ayer hablamos de Magic Arena en el primer episodio, hoy segundo episodio hemos hablado de los proxies, esas cartas réplicas o cartas falsas o parches o como lo queréis llamar. Hemos empezado hablando de mis tres Black Lotus. y bueno... Y continuaremos hablando los próximos días de más versiones. Así que, bueno, pues nada más. Que todo está en orden, perfecto. Creo que se ha ido bien, se ha visto bien. Espero que os haya gustado. Dadle me gusta si os gusta el contenido. Suscribiros al canal, compartidlo con otras personas si creéis que pueda resultar interesante. Espero que el vídeo os haya gustado. Y espérate, antes de terminar, todo este mundillo de los proxies falsos, o los proxies ilegales, o los proxies alegales, o como les queréis llamar, que no son los suyos, va a ser el siguiente punto de objetivo para Wizards of the Coast. Van a ir a por ellos. Así que ya lo veréis. Cuando empiece ese día, ya os lo adelanto. No queda mucho. Yo creo que en cosa de un par de meses... esto es una cosa que es que hay que grabar y me acabo de acordar ahora. Van a entrar a eso. ¿Por qué? Porque la culpa ha sido suya. Muchísima gente jamás había comprado un proxy en su vida. Hasta que ellos sacaron sus proxies oficiales. Y yo, de hecho, jamás había comprado esto. Y fue cuando dije, esta gente me está intentando engañar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Puedo comprar las cartas por céntimos y voy a pagar miles de dólares por esas cartas? ¿Si puedo pagar céntimos? Pues para eso me las compro por céntimos. A mí me picó la curiosidad de ese tema y me informé. Y muchísima gente... O sea, yo casi no había visto información. Sí, de vez en cuando ves alguna página o algún tweet en Twitter, en Facebook, alguien que lo comenta o alguien que los hace. Y tal, sabía que existían y que se hacían y tal. Pero nunca me había importado mucho el tema ni nunca los había hecho. Pues a raíz de ese tema, a raíz de ese día, de este día, del 30 aniversario, veo muchísimos posts en Twitter, en Facebook, en Instagram, de gente que los compra, gente que los vende, gente interesada en el tema, yo mismo y muchos amigos míos también, que llevan incluso años sin jugar, han vuelto, pero no para comprar cartas, sino para comprar proxies, réplicas ilegales de estas cartas. Así que bueno, si tenéis algún tipo de problema con el tema de las cartas falsas, ahí tenéis vuestro Black Lotus, que es legal totalmente. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.